Saludos amigos de Lor Molécula Oficial y de RBC Internacional hasta el Perú y a, a donde quiera que se encuentren, amigos, en cualquier parte del mundo. Pues hoy es martes 30 de junio del 2020. Eliminada la posibilidad de que en su próxima gira de trabajo a los Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pueda reunir con el aspirante a la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, John Biden. El jefe de la nación mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que eso no sería lo correcto. Y para aclarar las malas proyecciones que hay de algunos analistas, politólogos y bueno, comentócratas, el titular del Poder Ejecutivo Mexicano, Puntualizó que voy a entrevistarme con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y tan solo voy al tema de eh, una reunión de trabajo con motivo de la implementación del TECMEC, con eh, este nuevo convenio trilateral entre México y Estados Unidos y el Canadá. En el salón, eh, Guillermo Prieto, eh, antes tesorería de Palacio Nacional, el jefe de la nación eh, puntualizó que su estancia de tan solo dos días en el vecino país del norte, pues obedece, reiteró, a la entrada en vigor de este acuerdo trilateral entre las tres naciones. Por eso no se puede tampoco pensar que nuestro país vaya a pedir un crédito financiero. En este sentido, eh, agregó que México no necesita de créditos porque pues tenemos finanzas sanas y a diferencia de otras crisis como la que eh, sucedió en la administración de Ernesto eh, Cedillo Ponce de León, no se va a pedir más recursos. Financieros, eh, el licenciado Andrés Manuel López eh, Obrador también eh, se refirió en otro orden de ideas que denunciará todas aquellas empresas eh, energéticas de generación eléctrica privadas este, ante la posibilidad de fraudes o contratos firmados eh, con las administraciones anteriores de nuestro país. Cabe señalar que este martes se llevó a cabo en el salón de Tesorería, hoy Guillermo Prieto, el pulso de la salud. Y ahí el subsecretario eh, Hugo López Gatel eh, indicó que la curva epidémica va avanzando de manera des desacelerada, por lo que estamos a pocas semanas de que eh, lleguemos al, al 1%. Y eh, muy probablemente más adelante tienda al 0%. El doctor Hugo López Gatel explicó que el número de casos es grande, pero que la velocidad eh, es cada vez menor. Hoy es del 2%, luego posteriormente tendremos un 1% y así hasta llegar al 0%, además de que eh, la capacidad de atención de los hospitales no se ha visto rebasada, hay buena capacidad e incluso empieza a descender. Y bueno, pues eh, eh, hizo un exhorto a todos los mexicanos, pues a que nos comportemos con esta nueva realidad, que eh, para poder llegar a esas cifras de reducción en esta pandemia, pues eh, sigamos las medidas sanitarias porque eh, en los eh, meses de noviembre se vuelve a surgir el brote del de virus de H1N1. Y bueno, pues amigos, esto es lo que sucedió hoy en el eh, Salón Guillermo Prieto, en donde por desgracia, eh, o más bien fue porque pues, no llegué más temprano, llegué a las 4 de la mañana, me tocó en el lugar 16. Y por eso no pude tener acceso, como había muchos eh, funcionarios del sector salud, eh, gente en el estrado eh, que acompañaron al presidente, eh, no se me permitió la entrada hoy al salón eh, Guillermo Prieto Tesorería. Para hacer el reporte tuve que hacerlo en el patio Mariano, esperando ahí, escuchando en una bocina. Y bueno, pues esperemos mañana levantarnos más temprano. Y ser uno de los eh, eh, de la primera fila, si no es que el de la primera fila. Pues, amigos, eso es eh, todo por hoy. Eh, les agradezco su confianza. Les agradezco pues que a este video, si les gustó, eh, le den campanita para que otras eh, personas eh, les llegue inmediatamente. Le den manita arriba, pues, si es que les gustó, por favor. Y bueno, pues este, lo que dijo el doctor Hugo López Gatel, eh, reiterarles que eh, mantengan la sana distancia, que me, mantengan las medidas sanitarias, lávense en las manos, usen el cubrebocas, sus caretas, porque lo primero es la salud. Pues amigos, no me resta más que despedirme y recordarles que el que obra bien, bien le va. Hasta la próxima.